hay que promover la integridad. No solamente con las palabras, sino también con el ejemplo. Y podemos hacer el cambio, ¿verdad? Empezando por nosotros mismos. Alrededor de 84 mil millones de lempiras se desvanecen en Honduras a causa de la corrupción, según estimaciones del Consejo Nacional Anticorrupción. Es fundamental que la sociedad se encargue de cuidar y de exigir a quienes manejan la cosa pública que lo hagan con transparencia, con honestidad y con integridad. Cada 9 de junio se conmemora el Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción, que exige de un trabajo articulado entre la ciudadanía para exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin importar frente a quién estemos, sin importar qué gobierno esté al mando del Ejecutivo o tenga poder político, siempre mantener los mismos principios y valores. Y eso creo que hay que promoverlo sobre todo en las presentes y futuras generaciones. Porque la corrupción nos roba el futuro, pero también nos arrebata el presente. Considero que hay demasiada corrupción. Como pueblo hondureño tenemos que darnos cuenta qué es lo que sucede en nuestro país. Y no tenemos, por así decirlo, compasión por el prójimo. La corrupción es un mal que nos afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención y la integración de valores permite avanzar hacia un mejor país. Que hubiese una transparencia y una actitud, vamos, de corresponsabilidad. A mí me ponen en un cargo, me dan una responsabilidad como administrador, no como dueño. Y entonces que hubiese una ética profesional en aquellos que tienen esa tarea. La integridad es un antídoto para la corrupción. Este valor se fomenta desde el hogar y se fortalece en la academia. La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales para que exista confianza en los gobiernos. La transparencia, la integridad, la honestidad deben permear no solamente el manejo público, sino también las empresas, nuestras casas de estudio y en general todo ámbito de la sociedad, ¿verdad? Claro que podemos recuperar a nuestra querida Honduras. Honduras va a cambiar. Hay avances cada día en la transparencia y en la fortaleza moral de las y los hondureños para luchar. Consejo Nacional Anticorrupción.